Jailon Pimentel, el director de operaciones de los Leones del Escogido y quien estuvo encabezando la mesa escarlata en el sorteo de novatos 2023 de la Lidón, se mostró satisfecho con las escogencias de El Clot Rojo en el draft de novato de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional efectuado ayer. A continuación, sus reacciones al final del draft. Mira, más que contento nosotros, creemos que hemos seleccionado un gran talento. Nos fuimos con 8 lanzadores derechos, un lanzador abridor zurdo y algunos por otra posición también que era lo que buscábamos. En el pick número 1 fue el nombre Junior Caminero, sorpresa para nadie. Un tercera base, shortstop de fuerza y mucho contacto también, calidad de batear, que pertenece a la Nación de Tampa y que estará con nosotros por lo menos un mes durante la temporada regular. Mira, seguro te puedo asegurar al Caminero. Ahora vamos a seguir en las conversaciones con los equipos. Ya tenemos algunas conversaciones, por ejemplo, el caso de Héctor Rodríguez de la Nación Cincinnati y también el caso de Luis de León, lanzador zurdo de Baltimore. Con eso te puedo decir que tienen un poquito más de chance de participar. Mira, el caso de Junior Caminero era un pick número 1 de calle. Es un talento súper especial, tanto dentro como fuera del terreno. Es un líder en el clubhouse, es escogidista de chiquito y realmente fue el match perfecto para nosotros como organización. Mira, en el caso de Marco Luciano, él sufrió una pequeña lesión en el hamstring. Él, inclusive, justamente anoche fue que volvió a la acción. Hasta ahora tenemos el visto bueno. Hay que ver cómo sigue su recuperación y si puede terminar saludable.